Il rompit le cinquième sceau. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour le Verbe de Dieu et le témoignage qu'ils en avaient rendu. Ils criaient à grande voix, disant: jusque à quand, Maître Saint et vrai, resteras-tu sans tirer justice et vengeance de notre sang? On leur donna à chacun une robe blanche et on leur dit: patience, encore un peu de temps et s'emplira le nombre de leurs frères et de leurs compagnons. Salían como 8 personas bien armadas. Ahí nos rodearon todos. Nos bajaron del carro y nos metió a otro carro. Viajaba en 2 carros. Lleva a una casa. Ahí nos amaron 4 en 4, los manos para atrás. Ahí los tenía una noche. Botaron boca abajo. Y después, como escuché el ruido que disparaba, yo pensé que disparaba por ahí al lado, pero no. Escuché que disparaba a mis amigos y luego llegó disparando a mí. Disparó a mí y mató a todos otros. Acabó de disparar y se fueron, mataron a todos. Cuando se fueron, esperé 2 minutos y levanté, salí de la casa. Caminé toda la noche. Y al llegar en esa lámpara, estaba muy lejos. Pedí ayuda. Salieron 2 hombres, pero no me quisieron ayudar. Salía para afuera, vi una lámpara que estaba muy lejos. Al ver la lámpara, vi hacia la lámpara, me corrí. Corrí como 10 kilómetros. Caminé, caminé con un dolor, pidiendo auxilio. Nadie me quiso ayudar. Al caminar, caminar, ya se hizo de día. Se hizo de día, caminé mal, como a las 7 de la mañana. Vi a los marinos que estaban ahí, los migrantes. Llegué donde ellos. A ellos le pedí ayuda. Hay muchos malos que no dejan pasar. Que no vengan mal. Viajaban conmigo 76. Mató a todos. Les digo a todos los ecuatorianos que ya no viajen más. Porque los Zetas están matando mucha gente. Il rompit le cinquième sceau. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour le Verbe de Dieu et le témoignage qu'ils en avaient rendu. Ils criaient à grande voix, disant: jusque à quand, Maître Saint et vrai, resteras-tu sans tirer justice et vengeance de notre sang? On donna à chacun une robe blanche et on leur dit: